a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser de videocrítica sobre la nueva película de Star Wars eh, el episodio 7 de Force a Weekends eh, esta crítica eh, va a ser muy imparcial por mi parte ya os digo y sin spoilers ya también os aviso y si bueno si por lo que sea hay spoiler ...o dos cosas, o no va a ser muy relevante para la película, o sea, no va a ser esos de... ...ay, te, que, ya con esto te cuento toda la película. Sino a lo mejor algún dato puntual que no tiene ningún... ...algo serio con la película. Pues bueno, con esto también nos voy a ir contando por fases. Primero va a ser eh, antes de la película, durante y después. Y va a ser también una crítica en general a Star Wars... De manera constructiva, ya os digo. Así que, nada, con esto quiero empezar, ¿vale? Sobre el tema pasado, eh, yo, con los que más antiguos suscriptores, incluso ni eso, bueno, los, más, los que más sepan de mí en sí, saben que yo soy bastante friki en general, ¿no? Y me encanta un montón la guerra de las galaxias. De hecho, fue de mis primeras películas que vi en el cine con cuatro años. Star Wars Episodio 1, me encantó. De ahí ya no, no entendía a la gente de que no le gustaran el episodio 1, ¿no? Siempre había muchas críticas, yo la verdad pasaba de ellos, yo quería simplemente disfrutar de mis cosas, ¿no? Y la verdad el episodio 1 me encantó, no me fue mucho el personaje de Jar Jar pero la carrera de vainas, Darth Maul, Cuego jean era me encantaba, ¿no? Me encantaba un porrón el episodio 1, el episodio 2 también me encantó. Y el episodio 3 también, de ahí seguí intentando ver porque quería, yo quería verlo en orden. Y ya cuando acabé el orden dije, ya está, es que me ha encantado. Todas las películas son buenas, o sea, desde la primera hasta la última. Y no hay ninguna floja, si acaso el tema de Jar Jar Binks, que luego en el poder de la fuerza fue una risa cuando me encontré a Jar Jar en Kryptonita, fue la verdad muy divertido fue un detallazo gracias a los creadores del poder de la fuerza por ese momento eh, la verdad yo no le odiaba pero aún así fue eso fue muy gracioso y bueno también digamos que para mí no era suficiente no por lo tanto yo soy de los que más aférrimos de star wars que me he leído eh, los cómics de universo expandido he jugado a los videojuegos eh, y también, bueno, he leído libros sobre el tema de, bueno, el, el remanente imperial, Luke eh, y la temática de después, o incluso Big One y su entrenamiento con Kuei Ojin. En libros, ¿no? Que te cuentan cómo se conocieron y demás, o sea, te dejaban un poco marcado. La cosa del universo expandido que siempre me quedaba yo era como... Mmm, hay veces que no concuerdan, ¿no? Por ejemplo, el tema de la de Clone Wars, que para mí es más tirando un canónico a la, al universo expandido, ¿no? Porque bueno, fue hecha en 2008, aunque luego Disney la ha hecho canónico suyo, ¿no? Pero el tema fue eso de que yo lo veía y Clone Wars, la verdad, a mí mmm, eh, lo veía y lo comparaba, por ejemplo, con otras cosas, ¿no? De, de los cómics y series incluso era de algún videojuego y había cosas que no cuajaban ¿no? Era como mmm, aquí hay cosas que fallan, ¿no? Pero realmente el universo expandido siempre ha sido así, ¿no? De que había veces que cosas no concordaban, por lo tanto yo no le no le doy un bueno, digamos, mucha atención en sí. La verdad es que en general las historias me encantaban, aunque no tuvieran mucho acuerdo, pero me encantaban. Eh, luego eh, ocurrió lo que mucha gente eh, bueno aplaudió y todo, o, y, y, y Vitoreo, que yo me quedé casi como pazme en el episodio 3, ¿no? De así muere la democracia, con un, un estrondoso aplauso, ¿no? Y era la compra de Disney, eh, bueno, la compra de Star Wars por parte de Disney, que me quedé fatal, ¿no? Es decir, mucha gente le aplaude el trabajo que está haciendo con las películas de Marvel pero para mí me está haciendo una decepción enorme las películas están bien muchas de ellas ¿eh? no digo que las películas estén mal por ejemplo, Atman es una gran película eh, la primera de los Vengadores es una gran película la del Capitán América un poco floja, pero bueno la primera y la segunda ya vamos, eh, se superaron en la segunda del Capitán América la del Soldado de Invierno pero, por ejemplo, trabajos con Iron Man 2, la de Iron Man 3, la, la de Hulk, bueno, la, la del anterior actor, es que nunca me sale el nombre, pues también tuvo, bueno, la era de Ultron también para mí tuvo fiascos también importantes, pero donde de verdad me perjudicó mucho fue en los cómics, ya que hicieron... Una, una reinicio del universo, destruyeron muchos eh, universos paralelos, ¿no? Siempre lo típico de que bueno en los universos de superhéroes hacían tierra 1, tierra 2, tierra 3, algo por el estilo, ¿no? En DC y Marvel lo hacen, pues destruyeron y dejaron el, el universo 616 y el Ultimate. Eh, y volvieron a crear desde el principio y reiniciaron todo y ya... Para mí fue un caos, ¿no? Y destruyeron muy buenas historias. Y la verdad me pareció muy mal por Marvel que para mi gusto está haciendo un trabajo fatal en los cómics. Y siempre yo decía... Ya está, la hemos, la hemos liado. Si con Marvel han han hecho que esté en su punto de vista, la historia según el punto de vista de Disney, que para mí me parece un desastre, la hemos liado con Star Wars. Y cuando salió eh, la noticia, ¿no? De que el universo expandido ya no era Canon. Ya... Lo único que aceptaban eran eh, las Clone Wars de... bueno, la, los dibujos en tres dimensiones, ¿no? Y la serie de Rebels, me pareció una decepción total. Yo eso, siempre... Los que me conozcan, ya os lo he dicho, el universo expandido me encanta un montón, sobre todo el tema de la antigua república, la época del legado, la continuación con la remanente imperial. Y la verdad es que me encantaba todas las historias, incluso bueno, las, las anteriores, a que Palpatine consigue el poder con los Jedi en Plan como emisarios de la República haciendo misiones. Eh... Me, me decepciono bastante, la verdad, me decepcionó un montón porque yo era un gran fan de, de ese universo expandido y que no sea canon, es decir, no, no te lo van a quitar, ¿no? No han dicho, no, 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 eso ya eh, vamos, al fuego y, y nunca más, ¿no? No, 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 eso no. Te dicen que no es canon. Que mucha gente ha dicho, eh, pero por lo menos seguís teniendo esos cómics. Pues la verdad es como... Que sí, vale, seguimos teniéndolo, pero ahora qué? Eh, pues Disney ha cogido y ha dicho, bueno, pues vamos a hacerlo de Marvel. Vamos a coger y vamos a imprimir historias, hacemos Lando, hacemos eh, la serie de C3PO y un montón de series, explicando un poco este nuevo universo. Eh, no se han distraído en darle la licencia a EA, la compañía del mal, como yo la conozco. Bueno, muchos seguramente lo conoceréis, así no sé, seguro que no soy el primero. Eh, por, Es decir, son buenos juegos lo que hacen, pero muchas veces es como que miran por, por su propio interés. Y este no ha sido menos, el nuevo Star Wars Battlefront, un juego que te vale 60 euros y te viene con cuánto. Unos... 10 mapas era o así, no me acuerdo. Eran, no, no, perdón, eran 5 mapas. Como mucho los jugarás serán, bueno, 6, bueno, no sé cuántos mapas, pero son, con todos los DLCs y demás, no llegarán a 15 mapas de los que tú jugarás realmente a lo principal, serán a lo mejor 10 mapas. Eh, y lo comparabas con el Battlefront 2, que tenías hasta 32 mapas, y además con el tema de te dejaba modear, meter más mapas. Ese universo se expandía, ¿no? Era como ¡pum! Explosión de imaginación. Y te quedabas como... Menuda... Menuda la que estáis liando... Y no... Y bueno... Yo le he hecho la culpa a Disney... Y a ella, O sea, no... Aquí reparto hostia por igual. <laughs> no me gustó nada. No me gustó nada lo que hicieron. De hecho yo eso decía a la gente. No compréis el nuevo Battlefront. La, ya con... Quitando el modo campaña. Dejando solo lo de la guerra civil... Eh, y el tema de que solo es multijugador y además no le iban a dejar modear se notaba que simplemente se iban a centrar eh, que se viera bien para venderlo. y eso decía a la gente no lo compréis la van a liar la van a liar hubo gente que lo compró y hay gente que me ha admitido que es una castaña y otros que yo creo que será más por temor a decir que no no fue buena compra. El tema de decir que bueno, está bien y lo disfrutan de vez en cuando. Pero eso, de vez en cuando y... Que no es un juego bueno como fue el Battlefront 2. Y me entristeció mucho porque se estaba hablando un montón de, bueno, el tema de la idea del Battlefront 3, de juegos como el 1313 -13, y muchos juegos más de LucasAr que nos han ofrecido grandes juegos. Y bueno, me sentí triste en plan, la que ha liado Disney, la que está liando Disney, espérate la película, que el nuevo canon no sirve, por lo tanto, eh, van a cambiar la historia seguro. Y mucha gente, tranquilo, se van a referir a la historia, lo único que quieren es dejarles más libertad para que hagan cosas. Y yo, no, 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 yo era pesimista y, y con razón, ¿no? O sea, y yo decía, no va a ser distinto, la van a liar, la van a liar, la van a liar parda. Diciendo, vosotros no estáis viendo lo de los cómics, o sea, y la gente ahí, no sé qué. Aunque también tuvo efecto positivo. Mucha gente que estaba antes de Star Wars, Star Wars es para viejos. Eso no lo ve ni el tato. Pues ahora eran los más acérrimos fans de Star Wars que te podías encontrar en la calle. Diciendo que, que estaba deseando ver la nueva peli, que se había incluso pillado el nuevo Battlefront como si fuera el logro del siglo y yo era como bueno, algo positivo tendrá que tener, ¿no? Ya no te van a llamar viejo por la calle, ahora te van a criticar si criticas, Star Wars, o sea. Era un chiste tremendo. Pues nada, no no le tenía mucha fe en ese momento a la película, de hecho esperaba un fiasco pero que la gente así aplaudiendo, disfrutando en plan como oh dios mío, y sabía que simplemente iban a a poner la el halcón milenario de demás como han hecho en los trailers. Ahí te ponen el halcón milenario para decir, "Oh dios mío, dios, será como en mi infancia, recuperaré mi infancia", la gente. Y yo estaba que... Uf, ¿no? Estaba que va a ser un fiasco, fin de la saga del canon, fin de todo, ¿no? Era la... yo yo decía, Disney no, no se casa con las historias, o sea, él, él destruye todo lo que toca a Disney, o sea, cosa que es cierto, o sea, todo lo que no sea suyo, lo coge, dice, no, no, no. No está estilo Disney, vamos a Disneyficarlo, o sea... Lo destruyen entero y, y pueblan sobre él encima diciendo, no, no, ahora es, es esto, lo que nosotros estamos diciendo. Esto es ahora la realidad, lo que tú antes creías eso. Es como, os voy a poner una idea. Es como, pongamos los fans de Metal Gear ahora mismo. Hay comics y demás del Metal Gear, aparte de los cinco juegos hechos. Kojima se va, que es lo que ha pasado. Y ahora supongamos que hay un sexto episodio eh, del Metal Gear eh, sin Kojima, con una historia distinta y no tiene nada que ver con los cómics ni esa idea que se había dado que tú decías a lo mejor, ¡ay, la historia es genial! No sé qué tal. Y cambia todo eso por una historia que encima es peor. Tú cómo te lo tomarías. Imagínate también eso de que seas fan de Metal Gear en caso de que no lo seas. Tú cómo te quedarías. Eh, Como es lo real, es lo mejor, es en plan que simplemente sea un juego que te haya llamado solo por lo visual, por la vista, y no sea un juego a lo mejor con un trasfondo, una historia y algo que digas oh Dios mío esa historia me encanta, me ha metido en el juego y solo te, llama, te meta por lo visual. Tú cómo te lo tomarías. Supongo que mal, ¿no? Porque es, yo así me lo tomé. Llegó el día de la película, yo no lo vi. De hecho, yo ya la criticaba aún no viéndola. Pero mucha gente se me puso pesada con, primero antes de, de criticarla tienes que verla, si no tú esto no tiene valor. Vale, pues decidí verla. Eh, pues la vi, ¿no? En mi casa, pirata, la vi, claro. No. Yo vamos. Esa película sabía que no iba a coger Disney ningún dinero mío por ver esa película. O sea... Y hice muy bien, eh. Hice muy bien. La película para mí, malísima. Malísima, incluso peor de lo que yo esperaba. Eh, ya os digo, no os voy a hacer spoiler. Pero sí os voy a decir... Bueno, es decir, spoiler importante, sino algún dato en plan de que por ejemplo Finn y Rey conocían a Han solo, pero no conocían al Halcón Milenario. O cómo se creó ese nuevo imperio, esa nueva orden, por qué la República y la resistencia son dos cosas distintas, por qué el Senado no está en Coruscant. en eh, un montón, te dejaba un montón de huecos argumentales y tú te quedabas como, ¿por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Y ni siquiera te daban ningún punto en plan de, oye, que lo contaremos en una próxima película. O, por ejemplo, el, el, el este, el malo, ¿no? El malo de, es Kylo Ren. Pues a Kylo Ren, o dos cosas. O ponen a Rey y Finn como los putos amos, directamente, digámoslo así, o sea, que sin nada así, en plan, uy, vencen sin problemas ahí como tengo superpoderes, o lo hacen muy débil. La, las peleas, eso, las peleas que hay de Sable, que vosotros sabéis que hay, siempre en una película de Star Wars va a haber una pelea de Sable, no es un spoiler importante, pues... No, no se ve real. Los actores encima para colmo, los viejos, lo hicieron bien, o sea, no las apariciones, o sea, Han Solo, Leia, eh, Marhamil, o sea, estupendos, ¿no? Eh, dentro de lo que cabe del tiempo que estuvieron en pantalla, ¿no? Porque les dieron poco tiempo en comparación a, a estos nuevos protagonistas. Pero los otros se ven tan poco... Realistas, ¿no? Como no... No no me metía, no... No me llamaba su forma de actuar. Eh, ¿Cómo explicarlo? Era como que, por ejemplo, Finn era, sobreactuaba demasiado, o sea, era como... Si le dieras una palmadita y el tío ya se tira al suelo como los futbolistas y me dicen, me han lesionado casi pues me ha roto la, el, el gemelo y tú le has dado una palmadita en la espalda por poner una idea pues más o menos es en fin le veía como el típico futbolista de que intenta buscar la roja para el contrario y penalti y penalti a favor de su equipo vamos yo lo yo como le veía luego rey perdidísima era como como si cómo explicarlo el típico tópico ese que ve de que un hombre tal y la mujer no entiende los mapas y está todo el rato preguntando eh, por dónde se va a tal sitio. Pues algo así por el estilo. Estaba preguntando hasta la cosa más obvia, la, la pregunta. Para luego encima también que tenga esos superpoderes que encima. Nada, increíble, o sea. Y ya Kylo Ren, eh, que es el villano, el que en teoría. Debería, digamos, yo dije, bueno, por lo menos Kylo Ren mola, eh, está llevando peso, pero ya le quitaron la máscara. Que bueno, él, si habéis visto las imágenes del actor, era como, Dios mío, y encima no gesticulaba bien, parecía que quería llorar a, a cada rato, y dije, y la gente, no, 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 que es un villano que se va a ir construyendo. Eh, y tú, eh, vale. Eh, Vader, por ejemplo, fue un villano que se fue construyendo. Aunque ya de momento te lo pusieron impotente, pero era como que tuvo una construcción. Y, y la verdad, en sus inicios, cuando le ves ahí de niño y demás, con, en su forma de Anakin en los primeros episodios, era como, bueno. Y luego un poco llorica, pero es que me parece que la han hecho demasiado. O sea, es como... La han, la han hecho demasiado, ¿vale? Y yo creo que la verdad ningún spoiler he dicho así importante. Pero eso, la película fue buena, ¿eh? Fue. Si, si, lo, si lo quitamos desde un punto de vista de Star Wars, o sea, una película de ciencia ficción nueva intentando remasterizar una antigua saga. Bien. Aunque si eres fan de las películas... Eh, te va a parecer muy parecida al episodio 4, de hecho, el principio y el final es sencillamente el episodio 4, ¿vale? Pero explicado según JJ Abrams o según Disney o según de Tu tía del pueblo, ¿vale? O sea, va a ser completamente distinto. Pero aún así va a tener como la misma base en sentido eso de explicarlo. Eh, finalmente ya, bueno, vi la película y yo estaba fatal, ¿no? O sea, dije, bueno, si la película fuera buena, vale, pero es que por esto hemos perdido el universo expandido, por esto, por esta película. A mí no me hubiera importado si lo hubieran hecho bien, o sea... El universo expandido, vale, me jode un porrón que lo hayan eh, dicho que no es canon. Eh, todo lo que había, todos los cómics que dicen, ya no valen, nueva historia y listo, ¿no? A la, pla pla plas, pla, pla. Y, y cortamos lonchas. Pero, pero en plan eso, si lo hubieran hecho bien, no me hubiera importado que, en plan diciendo, bueno... Y lo único bueno también es eso, también de, de que por lo menos eh, hay mucho que ha dejado como canónico, en el sentido, no sé si cambiarán esas historias, pero dicen que, bueno, parece que no, sea, no van a cambiar demasiado las cosas. Pero por mi parte es, es a profunda decepción. Vale que el universo expandido no fuera perfecto, había historias buenas como malas, aunque hay más buenas que malas, y estaba desordenado. Es decir, incluso algunas cosas que no tenía sentido. Pero eran bueno. O sea, en general era muy bueno. Eran historias geniales. Pero es que no. Me dolió un montón. Estuve fastidiado. Eh, de hecho, conozco amigos que han estado peor que yo. Mucho peor. Y, y nada. Es decir, sufrí una decepción. Lo raro es que tuvo el efecto inverso que mis compañeros que ya muchos quieren olvidarse de Star Wars, pasar, ¿no? Sin embargo, a mí es como, bueno, ya que ha sido destruido el canon, ahora me apetece volver a leerme el canon, ahora me apetece volver a hablar de Star Wars, me apetece contaros, de hecho me siento, la verdad, muy eso, de contar ese nuevo universo, en el sentido de contar, eh, bueno, el antiguo canon. Que la gente ahora está con el nuevo, que no caga, porque lo pone Disney. De hecho, estuve muy cabreado con, después por el tema de que era muy raro. La gente acallaban a los críticos, o sea, los que decían que la película era mala, no sé qué, diciendo cosas como la precuela era peor, o sea, los episodios 1, 2 y 3 malísimos. Eh que es un villano que va a evolucionar eh, se quieren guardar lo mejor para los episodios 8 y 9 eh, dejemos trabajar a Disney que parece que ya ha hecho buenos trabajos con Marvel que es todo último, ya vamos eh, y la verdad es que les está perdonando mucho están, parecen, es... Es como, como lo del Star Wars Battlefront, es como que están justificando que han visto la película. O sea, los episodios 1, 2 y 3 y pueden decirme lo que quieras, o sea, tendrá sus fallos ¿no? y sus errores, pero malas no son. Y de hecho, para mi gusto, supera con creces, y encima, para colmo, no se copian del episodio 4. Son historias totalmente nuevas. Y la verdad, me encantaron más que este episodio. Eh, Un villano que evoluciona, vale, pero podían haberlo hecho mucho mejor. Eso es algo justificable, el tema del villano. El tema también de, bueno, que Disney ha hecho ahí grandes cosas con las películas de Marvel. Bueno, ha hecho películas buenas, pero también ha hecho profundas decepciones y yo creo que esta, desgraciadamente, es una de ellas. Y la verdad fue un montón de cosas, ¿eh? es decir, podría contestar a un montón de esos comentarios. Yo la verdad me dejó chafado, aunque tuvo el efecto inverso. Y realmente aprendí una lección el día de Reyes. Eh, os explico. Eh, un amigo me llamó para ir a la cabalgata de Reyes, como vestido de y yo hago cosplay. Eh, o sea, youtuber no es solo mi vida, o sea, tengo más vida de, de, detrás de este ordenador. Bueno, de, bueno de, no solo el ordenador directamente, ¿vale? Sino tengo más vida fuera, en la calle. Y hago cosplay. Y la verdad, ahora, bueno, me ha vuelto el vicio de Star Wars. Y me dijo, oye, ¿quieres venirte de Jedi? Y yo, genial. Sí, yo me apunto. Me vestí de Jedi, con mi espada láser. No, de los chinos, eh, una espada buena. Eh, y fui, ¿no? Y fui, a, y fui a la Cabalgata, que de hecho era en mi zona, en mi barrio. Eh, fuimos y la verdad me quedé... Cambió mi perspectiva de ver la película a gran escala. Eh, estuve paseando, saludaba a los niños, eh, éramos un porrón, había Kylo Rens, había Darth Vader. Había un montón de Jedi y de sid en general, sobre todo de Sith. Y yo saludando a los niños y los niños me preguntaban por Yoda, que si por Chihuahua, que que si tenía caramelos también, caramelos no tenía, claro. Íbamos ahí con la espada láser bailando casi, no no en plan danzando la espada, haciendo ahí movimientos, que si circulares, que bueno, hay unos efectos con la espada láser mientras estamos ahí cabalgando por la cabalgat <laughs> y me cambió un montón la idea porque me, re me recordó un montón a mi infancia con la ilusión que yo le tuve al episodio 1 que me encantó bastante y bueno la gente tuvo su decepción y me di cuenta de ello una película no tiene por qué ser buena en ese sentido si es decir, la película a mí no me gustó, me decepcionó bastante, pero a otras personas, sin embargo, en caso, por ejemplo, en, en niños, parece que ha tenido esa ilusión y me parece también importante, ¿no? De que a mí puede que no me guste la película, pero hay gente que le hace ilusión, ¿no? Le hace... Le va a disfrutar el... Eh, la película, ¿no? Le, le va a gustar, a lo mejor incluso esos del episodio 4, 5 y 6 que dicen, no, es que los 1, 2 y 3 es malísima, penosa, no sé qué, y van ahí a muerte y han visto esta nueva y les ha encantado porque realmente es casi una copia del episodio 4, pero... Y yo creo que es eso, realmente hay gente que le hace ilusión, ha recuperado la fe y ya bueno, no me llaman que solo Star Wars lo ven viejos. La verdad, en parte hay, hay un buen punto de vista. La película no me ha gustado, ya os lo digo, no hay. No es buena. No es buena la película. Pero si no eres fan del universo expandido, y por ejemplo, ahí sí tienes algo a favor, porque puedes disfrutar esa película sabiendo que no, no vas a perder nada. Y si es la primera película que ves de Star Wars, pues mira, por lo menos no no tendrás algo anterior, ¿no? a lo que aferrarte en plan decir, "Ah, el episodio 4, no sé qué, no. Seguramente yo creo que es la única forma que veo de disfrutar a tope esa película es no haber visto nunca Star Wars y ser tu primera película. Y no haber visto nada de los cómics ni nada, o sea, directamente pum, ver eso. La verdad es eh, o lo digo así, la película es buena en centro que cabe, pero Visto lo, eso, si lo quitamos de Star Wars, pero si lo ponemos realmente en Star Wars, que es donde hay que criticarlo, no deja de ser una repetición del episodio 4. Además de no tener. Los actores no les veo bien encarnados, salvo algunas excepciones que se salvan, que es la mayoría es los actores antiguos. Y, an y a algunos secundarios que también me encantaron su actuación. Pero por el resto, nada. Lo siento mucho por si a alguno le gusta la película, pero a mí no me ha gustado. Sin embargo, entiendo que hay gente que le hace ilusión. Y no... Yo no voy a estar... Es decir, yo, si me... Si me... Se meten con Star Wars eh, desde el episodio 1 al 6, en plan para justificar cosas a lo mejor del episodio 7, claro que voy a saltar. Pero la película estuvo bien. Así de siempre estuvo bien la película, es disfrutable, pero no viéndolo como una película de Star Wars, sino una película de ciencia ficción directamente, ¿vale? Y la verdad es eso, como, como iba diciendo, un dato personal antes de acabar, por culpa de la peli de Star Wars, me desuscribí de, un, de una página que estaba siguiéndolo que es de noticia de friquismo simplemente porque estaban dando noticias como ciertas de que George Lucas se había metido contra Star Wars, así en plan, oh Dios mío, qué, qué malos son, ¿no? Eh, me ha, me han, han destruido a mi hijo. Cuando realmente nunca dijo eso, dijo que él tenía una visión de la película de Star Wars, Disney otra, y dijo, ah, bueno, pues, bueno, me quito del medio, total, si me voy a jubilar bien, se quitó del medio y ya está opinó de la película dijo que bueno no iba no era de su estilo pero que estaba bien que, que estaba ahí que, y, y listo realmente vendió star wars por jubilarse y lo vendió a disney sabiendo que estaba en teoría para él en buenas manos para mí no ni de coña pero para él sí y por lo tanto si el creador ha decidido hacer eso o sea george lucas vender la licencia de disney es respetable, pero por mi parte no, no voy a continuar con este universo. Me quedo lo único, lo único que me voy a quedar de Star Wars es The Clone Wars y la serie Rebel, porque en parte creo que en cierta manera es canónico de, también del antiguo porque la Clone Wars empezó en 2008 y Rebels es como una continuación de la serie Clone Wars. Por lo tanto dentro de que cabe le acepto esa canocidad. Pero por mi parte no quiero saber nada de este nuevo universo. Y la verdad me gustaría saber vuestra opinión. Si habéis visto el vídeo entero, quiero que me deis like o dislike dependiendo de, de si os ha gustado o no. En parte también he hecho este vídeo por un experimento. Quiero, quiero saber un poco lo que opináis vosotros fanáticos de, de mi canal por, por ejemplo, introducir este tipo de cosas al canal. Si, por ejemplo, veo que os gusta, eh, no hace falta opinar, simplemente darle me gusta o no me gusta. De hecho, sabéis que no monetizo mis vídeos y demás, así que... Pues, si es una forma de saber vuestra opinión. Si no os gusta, vale y demás. Si os gusta, genial. Y es saber... Y es saberlo simplemente por si introduzco esto al canal o algún canal nuevo sobre este tipo de cosas hablando de frikismo, porque es raro, pero me ha vuelto la ilusión a, a esto. Eh, la destrucción del, del canon viejo es como ya está, ya, ya está todo explicado el canon viejo, el del antiguo canon. Por lo tanto, ahora puedo hablar todo lo que quiera, que sé que no va a salir nada nuevo. Así que si queréis ver de este tipo de vídeos de, explicando de Star Wars, Warhammer y demás... Y, y eso, pues simplemente ponerlo. Y yo creo que haría ese nuevo canal, pero ya <laughs> aparte, porque si no, sería mucho de la temática, estrategias y demás que tengo aquí pensado. Y de eh, referencias históricas, que es lo que voy a intentar hacer, que, que no se me ha olvidado, tengo que hacer eh, los vídeos documentales que os prometía la gente, en plan hablando de hechos históricos y demás. Pero ya os digo que si, que si dejo que si lo paso al otro canal haré también de eso, pero de hablando de en plan de frikismo y demás, o sea, documentales en plan hablando, por ejemplo, de los Mandalorianos y demás. Así que por favor, me gustaría saber vuestra opinión. Y no quiero hacer el vídeo más largo, o sea, yo creo que lo he hecho casi como un gameplay. Pero mira, por lo menos no me ha alargado hora y media como lo hice una vez. Gracias por ver este vídeo. Y nada, ya desde aquí un saludo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en un próximo. Cuidado chavales y hasta la próxima.